Muy buenas tardes, amigos. Pues ya estamos aquí en una tarde más en De Casal en Casal. Y esta vez nos hemos venido ¿a qué falla? A la falla Arzobispo Lacha San Marcelino. ¿Y con quién estamos? Con Marc Altura, güera. Bueno, Marc, cuéntame, ¿cuántos años eres fallero? Desde que nací. ¿Desde que naciste? 13 años llevo de fallero. Madre mía, 13 años. ¿Y no desde que fuiste en la barriguita de la mami, no? ¿No eras fallero aún o ya estabas casi, Pues casi sí. apuntado? Ah, entonces desde la barriguita de la mami, ¿eh? Madre mía, pues sí que son años, sí que se dice pronto. Mino, cuéntame, ¿y por qué presidente infantil este año? Pues porque al ver que en la falla había tanto ambiente y tantos amigos que con los que yo podía estar, pues pensé, ¿por qué no ser presidente infantil? Pues es un buen motivo, ¿no? Te apetecía vivir la experiencia Sí. y disfrutar de ello, ¿verdad? Cuéntame, ¿y la familia qué tal los lleva? Pues muy bien. Les ha gustado mucho que yo sea presidente. ¿Son todos falleros? Bueno, todos no. Casi, casi. Sí. ¿Alguno, no? Sí. ¿Y qué Y tal? ¿Se lo están pasando bien? sí. ¿Alguna cosita que contarme con ellos? ¿Alguna anécdota? ¿Algo que haya pasado? Pues la verdad es que no. Ahora mismo así de pronto no. Pues bueno, aún queda ejercicio por delante, o sea que algo seguro que pasa. Bueno, cuéntame, ¿qué me dirías de tu fallera mayor infantil? Pues que nos llevamos muy bien y siempre que nos vemos no paramos de jugar y de hablar entre nosotros. Nos llevamos muy bien. Y ¿Os conocéis de hace muchos años? no, en el teatro nos conocimos ¿En el teatro? hace unos 3 años o Ah, dos. bueno, pero ya es tiempo del teatro, luego ya amigos de la falla y este año, mira qué casualidad, ¿eh? Disfrutándolo juntos. Bueno, ¿y de tu fallera mayor qué me dirías? Pues es muy agradable y siempre, siempre que te ve, te da 2 besos. Te gustaría estar con ella. Sí, Sí. hombre, fallera mayor, te quejarás, ¿eh? Menudo pres infantil. Y bueno, presidenta, porque creo que vosotros tenéis presidenta, ¿no? Sí. ¿Qué me dirías de ella? Pues que es también muy buena chica y encima que nos dirige en el teatro, siempre está con nosotros. Que os Sí, acompaña, os sí. cuida. Vamos, allá donde vayáis, ¿verdad? Y la pregunta estrella de los cuatro, ¿alguno es un poco puñetero? No. ¿No? ¿Nadie, nadie? No. ¡Nadie! ¡Madre mía! ¡Los cuatro, qué buenos! Muy bien. Bueno, cuéntame, tu comisión infantil, ¿qué tal con ellos? Me llevo con todos muy bien. Conozco a casi toda la falla y bueno, y Vamos, que este sí. año, cuando enseguida que te dejan jugar, te vas a jugar con ellos, Sí. ¿verdad? Así me gusta. Y ellos te acompañarán también a todos los actos, ¿verdad? Sí. Claro, ¿qué vas a decir de tu comisión? ¿Eh? Muy bien. Bueno, cuéntame, ¿qué actividades hacéis aquí en la falla? Pues aquí en la falla hacemos muchas cosas. Por ejemplo, la noche de Halloween, los nombramientos, que nos lo pasamos súper bien, y pues muchas cosas más, el teatro. Actividades, pero vamos, a tope, Sí. ¿no? Que nos podemos decir que no pueden salir por las orejas las actividades. Sí. Así me gusta. ¿Y en cuántas participas tú? Yo, pues en casi todas. En todas las que puedes, ¿no? Sí. Muy bien. Cuéntame, cuéntame. En teatro, que además fue donde os conocisteis. ¿Qué más? Digo yo que en Halloween y en carnavales Sí. te disfrazarás, ¿verdad? En Halloween fue mi primera vez hace poco y en carnaval aún no. Aún no ha llegado, pero bueno, cuando llegue, ¿qué te disfrazaste en Halloween por curiosidad? De vampiro, o sea, de fallero antiguo vampiro. Ah, pues, vamos, como si hubiésemos sacado al fallero directamente de la tumba, ¿no? Sí. Tal cual desde hace un montón de años. Muy bien, curioso, oye, curioso. Y cuéntame, a nivel de sector, yo ya sé que conoces a tus presis infantiles. Sí, ¿Qué tal con ellos? pues bien, bien, porque hay muchos que son de mi escuela, entonces Ya los conocías de antes. sí. Anda. Y a los demás, pues también nos llevamos bien y eso. Mira, no cualquiera puede decir eso, ¿eh? Que tiene ya amigos
una vez empieza el ejercicio. ¿Y con las falleras mayores infantiles? Pues no me llevo mucho, la verdad, porque no estoy mucho con ellas. ¿Vosotros qué sois, de presis infantiles por un lado y falleras mayores infantiles por otro? Un poco sí, pero yo sé de dónde, de qué fallas son y eso, y sé cómo se llaman, pero vamos, no hablo con ellas mucho. ¿Qué preguntarte si te gusta alguna? No. ¡No! ¡No! ¡Madre mía, Paula, qué has dicho! ¡Madre mía, qué pregunta! Bueno, no, no pasa nada. ¿Pero hay alguna por ahí? Que no, hombre. Oh, sí, voy a quedar con las ganas y todo. Bueno, cuéntame, ¿y qué actividades hacéis en el sector? La semana cultural, los nombramientos de las fallas, las presentaciones, los bocetos. Todo lo que se puede hacer, que cualquier excusa es buena, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Y a nivel de Junta Central Fallera, qué actividades hacéis? Buah. El teatro. ¿El teatro? Sí. Y cuéntame un poquito, ¿qué tal? ¿Ya habéis actuado este año? ¿Ya? Sí, ¿Ya? ya. ¿Qué tal fue? Contadme un poquito. Podéis hablar, ¿eh? Fondo Norte. Podéis chivarnos alguna cosilla, que no pasa nada. ¿Que eres el prota? Me están chivando que eres el prota. ¿Y no me lo dices? ¿O es que no te he dado tiempo? Ah, te lo diría. Ah, vale, no te he dado tiempo, me he adelantado yo. Vale, bueno, cuéntame, las obras de teatro. Pues están muy guays todas las que hacen, porque el director, el que escribe, nos da mucho papel a cada uno, no deja trocitos para los pequeños, y todos tenemos un papel justo para cada uno. Qué guay, vamos, que se podría decir que todos participáis de la misma manera, ¿no? Sí. Igual en cantidad, no es que uno... Porque haga falta un extra, sale, deja la cuchara en la mesa o donde tenga que dejarla, se va y ya no aparece. No, no, todos por igual. Sí. Qué guay. Bueno, ¿y ha habido algún premio? ¿Hemos Sí. tenido algún premio? Sí. ¿Sí? ¿Cuál? Cuéntame. Yo el año pasado gané el Nobel y un amigo mío ya ha ganado uno, creo que fue de repartimiento, y otro ha ganado tres más. Tenemos a un campeón con nosotros. ¡Ole! ¡Cómo me alegro! Pues a ver si este año cae la misma suerte. ¿No? ¿Como poco? Digo yo. Eso esperamos. Ahí, ahí, ahí. Cruzaremos dedos. Bueno, cuéntame un poquito, fuera del mundo de fallas, ¿qué actividades te gustan hacer? ¿Cuáles son tus aficiones? Yo juego a tenis todo lo que puedo. ¿A tenis? Siempre que puedo voy con mi padre a entrenar. Ah, muy bien. ¿Llevas mucho tiempo jugando a tenis? Desde los 4 o 5 años. Madre mía, pues ya son añitos también, ¿eh? Jugando. Bueno, un actor, tenista profesional, porque te veo de camino ya, ¿eh? Si no lo eres ya, ¿vas a campeonatos? Sí, juego campeonatos. Pues cuéntame un poquito, ¿has ganado alguno? Gané uno, creo que hace 2 años o 3. Y... Y guay, ¿no? Guay, sí. ¡Cómo me alegro! Vamos, esto es una sorpresa. Tenista y actor. O sea, lo nunca he visto, porque nunca me lo había encontrado. ¡Qué guay, cariñet! Me alegro muchísimo. Bueno, cuéntame, volvemos un poquito a las fallas, ¿vale? Cuéntame, ¿quién te cose los trajes? ¿Y cuántos tienes? Sin decirme los que faltan por estrenar. Ahora mismo me están haciendo 2 y ya tengo 1. Entonces nos juntamos con 3, ¿no? Este año. Muy bien. ¿Quién te los cose? Pues voy a tiendas y que me los hagan. ¿Nos acordamos de los indumentaristas? Vicemar y Amparo y Paz. Muy bien. Y vas cómodo con ellos, ¿verdad? Sí. ¿Te gusta mucho cómo te los hacen? Pues vamos a aprovechar y les vas a mandar un besazo enorme, un saludo. Sí, gracias a los dos por hacerme este traje y me gusta muchísimo. Un beso muy fuerte. Así me gusta. Ha sabido qué deciros, chicos, pero es que normalmente cuando os digo mandarles un saludo, un besazo o algo, hola, un beso, normalmente bueno, me suelen hacer eso. Y también dar las gracias a Esther, a Silvia y a Paula, que son las falleras mayores y la presidenta. Y tu presidenta. Muy bien. Me han regalado un traje. Casi entero, menos la camisa, todo. ¡Madre mía, qué regalazo! ¡Qué guay! Digo yo, que se cara para la presentación. ¡Sus! No he dicho nada.
No pasa nada, que eso se supone que es secreto. Chup, no he dicho nada. Pues nada, cariñet, cuéntame ya así un poquito rápido, ¿cuál es el acto que esperas con más ganas? Pues el acto que espero con más ganas es la presentación y cuando ya llegue Fallas, la planta. Tienes ganas de ver ya la fallita plantada, Sí. ¿no? Y ver cómo acaba resultando la presentación, porque tiene que ser muy bonita, que sí. Sí. ¿Y el acto que menos? No sabría decir igual, me gustan todos. Bien, está. Eso es que vas a disfrutar de cada uno, de cada momento y de cada segundo de todos los actos. ¿A que sí? Sí. El que menos puede ser que la replegada del INOP, porque hay mucha gente Por y todo el mogollón de gente, sí. ¿no? Sí, yo también optaría por eso. Pero por ese motivo, porque hay mucha gente. Muy bien, cariñet. Pues nada, ya hemos acabado. ¿Qué te ha parecido? Muy, muy guay. ¿Te lo has pasado bien? Tenía ganas de venir. Sí, tenías ganas. ¿Cómo me alegro de que me digas eso? ¡Qué guay! Más me alegro yo de venir, claro que sí. Pues nada, cariñet. ¿Nos quieres contar alguna cosita más? Yo que te veo con este desparpajo. Algo que te haya pasado, alguna anécdota, venga. No sé, no se me Ahora ocurre no nada. te viene nada. Bueno, pues nada, nos vamos a despedir, ¿vale? Nos quedan dos cositas para que nos digas mirando a cámara, ¿vale? ¿A quién le agradecemos que seas presidente infantil este año y por qué tenemos que venir a vuestra falla a conoceros? A mi familia por apuntarme y apoyarme en todo, llevarme a todos los sitios, hacerme trajes y también pues a la falla porque gracias a ellos he visto que aquí es un sitio que estoy fenomenal. Y Qué guay. por eso he querido ser presidente, porque hay tanta gente aquí que me hace estar bien en este Y sitio. te acogen tan bien que querías vivir la experiencia de Sí. poder, o por lo menos tener la oportunidad de poder representarlos, ¿a que sí? Sí. Muy bien. Pues nada, ¿me has dicho por qué tenemos que venir a conoceros? Qué Pues bien. porque aquí todos los niños son, bueno, depende, si eres un niño, pues si vienes aquí, todos los niños se acercan a ti enseguida y te preguntan cómo te llamas y enseguida te acogen. Y bueno, y también porque se hacen muchas Muchas actividades. actividades. Sí. Vamos, que la diversión no falta para nada en esta falla, en esta comisión. Además, ya lo habéis oído, o sea, se llevó el Nobel el año pasado como actor. Y hacen teatro, pero vamos, todos los años, ¿no? Vais Sí. a teatro todos los años. Un presidente infantil tenista, deportista también. O sea, ¿quién no tiene esto? Pocas fallas o rara es la comisión que lo tiene. Muy bien, cariñet. Espero que te lo hayas pasado bien, que te haya gustado. Y nosotros nos vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida con la fallera mayor infantil. ¡Hasta luego! Univers Faller, ¿te gustaría que te entrevistáramos? ¿Te gustaría que visitáramos tu casal? ¿Te gustaría salir en la tele? ¿Eres presidente infantil, fallera mayor infantil o fallera mayor de este ejercicio? Si todas las respuestas son sí, mándanos un correo a decasalencasal@ftvvalencia.es. Nos pondremos en contacto contigo, porque estas fallas, tú eres el protagonista. Bueno, pues ya hemos vuelto de este pequeño corte y estamos ahora con la fallera mayor infantil. ¿De qué falla? Arzobispo de Echea, San Marcelino. ¿Y con quién estamos? Con Esther Pérez Artal. Bueno, Esther, cuéntame, ¿cuántos años eres fallera? Desde que estaba en la barriga de mi ¿Desde madre. la barriguita de la mami también? Sí. Qué guay, entonces también llevas unos añitos de fallera, ¿eh? 8. Ocho, pues ya son más el tiempo de la barriguita, ya es un tiempo ya. Bueno, cuéntame, ¿por qué fallera mayor infantil este año? Pues no lo sé, porque era una sorpresa que me hicieron mis padres. Una sorpresa, tú no sabías nada, nada. Cuéntame cómo fue esa sorpresa. Pues estábamos en una junta y Silvia me nombró fallera mayor infantil y me quedé muy parada. Vamos, que no te esperabas para nada oír tu nombre, ¿no? Te quedaste, como se suele decir, en shock y procesando la información, ¿no? O sea, como Sí. diciendo, ¿es verdad que han dicho mi nombre? No, Sí, es sí. que estaba dudando de si decían mi nombre. Que no lo tenías nada claro. Bueno, ¿y qué sentiste en ese momento? Pues mucha alegría. Claro, ¿cómo va a ser menos, no? Bueno, ¿y los papis qué tal? ¿La familia qué tal se lo está pasando? Pues muy bien.
¿Falleros? Sí. Vamos, pues entonces, eso. Mis padres y mi hermano. Muy bien. ¿El Tete también te acompaña a todas partes? Sí, el Tete Alejandro. Muy bien. Pues mira qué hermanito más bueno, que te acompañe y todo. Yo sé de algunos que no están muy por la labor. Ya mi te lo hermano, puedo. Sí. Pues disfrutarlo los dos juntitos, porque luego, ¿es más pequeñito o es más mayor? Más pequeño. ¿Más pequeño? Pues nada, igual a lo mejor de aquí unos añitos, ¿él quiere ser el presidente infantil? Sí, dice que cuando tenga la edad de Mark, que quiere ser. Vaya, tenemos futuro presi infantil ya. ¡Qué guay! ¿Cómo me alegro? Pues nada, pues entonces cuando le toque a él, te tocará acompañarle a él. Sí. ¿Verdad? Muy bien. Bueno, cuéntame, ¿qué me dirías, qué me contarías de tu presidente infantil? Pues es muy majo, la verdad. Sí. Sí. Me ha dicho que os conocéis ya hace un poquito de tiempo. Sí, en el teatro de hace 2 o 3 añitos. Muy bien. Y bueno, ¿qué me dirías de tu fallera mayor? Pues muy maja, súper maja. Súper maja, te cuida, ¿no? Mucho. Pues cuida, muy bien. ¿Si os lo pasáis bien? Sí. Eso es lo importante. ¿Y qué me dirías de tu presidenta? Pues también muy bien, porque lo mismo que ha dicho Mar, que nos acompaña en todo y además hace teatro. También, madre mía, al completo, que por cierto acabo de caer, presidente infantil, ¿estás tú solo entre mujeres? Vamos, tienes que ser la envidia de muchos, ¿eh? Ya, no sonríe, no sonríe. Bueno, y la misma pregunta que le he hecho a Mar, ¿alguno de los cuatro más puñetero? Pues no. ¿No? Entonces va a ser verdad que sois todos muy buenos. Bueno, pero lo pasáis estupendamente, ¿a que sí? Sí. Cuéntame, tu comisión infantil, ¿qué tal con ellos? Pues muy bien, muy, muy bien. ¿Te lo pasas bien con ellos? Sí. ¿Te dejan jugar cuando puedes? Sí, sí. Sí, porque digo yo que habrá otras veces que no te dejarán, este año por lo menos. No. ¿No? ¿Te dejan siempre? Incluso cuando estás en una merienda, en la mesa y todo, mira, qué bien, oye, qué envidia. Madre mía, a mí no me dejaban, ¿eh? A mí me decían, tú tienes que estar aquí sentada y aquí te tienes que quedar. Bueno, después de todo eso, sí. ¡Ah! Entonces sí, cuando puedes, claro, cuando no estás en parte protocolaria, sí que te dejan. Muy bien, muy bien. ¿Y ellos te acompañan a todo? Pues sí, a todo. Qué guay, me alegro mucho. Bueno, Mar ya nos ha contado un poquito, cuéntame tú, ¿qué actividades hacéis aquí en la falla? Pues muchas, porque nuestra delegación es bastante guay, porque hacen muchos juegos y muchas cosas. Muchas actividades, ¿no? Sí. ¿Y en cuántas participas tú? En todas las que puedo. ¿En todas las que puedes? Esto sí es una fallerita mayor infantil. Di que sí. ¿Alguna favorita? ¿Alguna que te guste más? No. ¿No? Todas por igual. Sí. ¿Y qué te disfrazaste tú en Halloween? De fallera zombie antigua. Vamos, la versión femenina de Mark, ¿no? Sí. Claro, lo mismo pero en versión chica. Sí. Claro, pues ahí estábamos, la parejita, claro que sí. Bueno, cuéntame, tus falleras mayores infantiles, ¿qué tal con ellas? Pues muy bien, me llevo muy bien con ellas, son majas. ¿Algo que contarme? No. ¿No te acuerdas ahora de nada que haya pasado, que hayáis hecho? No. ¿No? Bueno, ¿y con los presidentes infantiles? Pues bien, también. ¿Bien también? Lo mismo que dice Omar, no les hablo mucho, pero sé que fallas un, pero me cambian. Vamos, que preguntarte si has ligado con alguno. No. No, no, ay madre, ¿qué preguntas haces, Paula? Madre mía, ¿qué preguntas? ¿Qué te parece? Bueno, cuéntame, ¿y qué actividades hacéis en el sector, todos juntos? Marc me ha dicho algunas, pero ¿y si se ha dejado algo? Pues es que no sé si se ha... No sé, creo que no se ha dejado nada. ¿No se ha dejado nada? No. Entonces, presentaciones, bocetos, sí. Meriendas, cenas, sí. De todo. Sí. De todo, de todo. Sí. Muy bien. Bueno, y él ya nos ha contado un poquito a nivel de Junta Central Fallera. Ahora cuéntame tú. Cuéntame, ¿qué hacéis? ¿El teatro? Sí. ¿Alguna cosita más? Pues muchas cosas. ¿Muchas? Sí. Ah, mira, eso no nos lo ha dicho Marc. Madre mía, tú vas a tener que contarme más, ¿eh? Pero sí, tú vas a tener que contarme mucho más. Bueno, pues como mamá nos ha contado su parte, cuéntame tu parte en el teatro.
Pues hice de policía con una amiga de la falla que se llama Inés. Ah, mira qué bien. Me alegro. También, bueno, ¿hace mucho que participas en el teatro o hace 2 o 3 añitos que fue...? Desde que nací, desde que tenía un año. Vamos, desde que empezaste a hablar, ¿no? Y a gatear. Y a gatear también. Bueno, gatear no gateé nunca, pero hablar sí. Madre mía, esto es un rato peligrosa, ¿eh? En el buen sentido. Sí. En el buen sentido, pero es un poco peligrosa. Sí. Bueno, cuéntame, cariñet. Fuera de fallas, ¿qué actividades te gusta hacer? ¿Qué aficiones tienes? Pues hago zumba, hago piscina y creo que ya está. Pues tú tampoco te quedas atrás, ¿eh? Zumba con lo cañero que es y luego encima, ¿nadas también? Sí. ¿Pero nadas porque te gusta o nadas porque te gusta y vas a competiciones también? No, no es por competición, pero es que en el polideportivo que hay aquí al lado, pues mi madre me apuntó. Mira qué bien. Pues mira que la natación es uno de los mejores ejercicios antes que hay, ¿eh? Y completo. Allí. Antes estaba en Paiporta. En Paiporta estabas antes. Ah, pues tenías un paseíto, ¿eh? Sí. Madre mía, pues mira, me alegro, me alegro. Volviendo a las fallas. ¿Cuántos trajes tienes ya o tenías ya hechos? Antes tenía uno. ¿Y este año cuántos te hacen? Sin decirme colores. ¿Cuántos nos hacen este año? 3. Entonces nos juntamos con 4. ¿Hemos hecho bien las cuentas? Ah, sí. Pues, ¿y tienes sitio para todo? Sí. ¿Sí? Madre mía, ¿y quién te los cose? Pues mi tía Elena y Herminia. Ah, muy bien. Entonces, eso es que vas cómodo con ellos, ¿no? Con los trajes. Pues muy, sí, muy bien. Qué guay. Pues nada, vamos a aprovechar y le mandamos un saludito a las dos. Pues muchas gracias a las dos y espero que este año lo paséis igual de bien que me lo voy a pasar yo. ¡Ole! Creo que nadie lo hubiera dicho mejor. Vaya dos, ¿eh? Porque los dos han sabido responderme. Sí, sí. Qué guay. Bueno, ¿y quién te peina? Pues mi tía... Y una chica de la falla. También. ¿Y qué tal con los moños? Bien. ¿Podrías dormir con ellos? Sí. ¿Has dormido con ellos alguna vez? No me acuerdo, pero creo que alguna vez dormí con el de atrás, pero no me acuerdo al final. Bueno, pero si ya me dices que podrías dormir con ellos, buenas señales. Sí. Sí, sí. Bueno, y cuéntame, ¿qué acto esperas con más ganas? La presentación. ¿Por qué? Porque me gusta y porque me la van a hacer este año a mí. Por cierto, ¿sabes qué se me ha olvidado decirte? Que hay que mandarle un besito a la tía y a la amiga de la falla por peinarte y dejarte guapa. Claro, gracias. Yo digo, madre mía, algo me dejo. Que no se nos olvide. Muy bien. La presentación, ¿te la imaginas de alguna manera? No. ¿No te imaginas? ¿Pueden utilizar esta canción o no. Sorpresa total? No, pues, me entero de nada. Pues ya me contarás ya cuando pase ya, que yo quiero saber, a ver, esa sorpresa. Pues nada, cariñet, ¿y el que menos te gusta? Pues ninguno. ¿Todos? Sí. ¿Hasta la crema? No. ¿Ah? La crema, no. Porque es muy triste, ¿verdad? Bueno, ¿y la recogida del lino también te gusta? Sí, sí. No me agobia tanta gente. Ah, muy bien. Pues nada, cariñet, ya hemos acabado la entrevista. ¿Qué te ha parecido? Muy bien. ¿Te lo has pasado bien? Sí. Así me gusta. Pues ya solo nos quedan 2 cositas, ¿vale? Igual que ha hecho Marc, mirando a cámara. ¿A quién le damos las gracias porque seas fallera mayor infantil este año? A mis padres, a mis abuelos y a mis tíos. ¿Y por qué tenemos que venir a conoceros? Porque mi falla, cuando vengáis... Pues seguro que los niños, si sois niños, os acogen y pues los mayores os acogen también enseguida. Bueno, ¿qué más decir? Si ya lo han dicho, tanto como Marc y Esther, ya lo han dicho todo. Veniros porque os van a acoger enseguida. Pues nada, Esther, muchísimas gracias. Espero de verdad que te lo hayas pasado bien. No pestañees, no sea que te pierdas algo de este año, que aún queda mucho por delante. Y nosotros nos vamos a un pequeño corte, un pequeño descansito y volvemos con la presidenta de esta comisión. Hasta ahora, amigos. Universe Faller, ¿te gustaría colaborar en un programa de fallas?
¿Te gustaría formar parte de un programa divertido y entretenido? ¿Te gustaría formar parte de nuestra gran familia? Si es que sí, ponte en contacto con nosotros en noticias@universfire.es, porque estas fallas contigo pueden ser diferentes. Bueno, pues ya hemos vuelto de este pequeño descansito y hemos vuelto con la presidenta de esta comisión. ¿De qué comisión? Porque nos gusta que nos lo digáis. Arzobispo de Lecha, San Marcelino. ¿Con quién estamos? Pues soy Silvia Tienza, y nada, este año estoy aquí pilotando la falla. Capitaneando aquí, sí. Al pie del cañón. Bueno, Silvia, cuéntame, ¿cuántos años eres fallera? Pues 40. ¿Qué se dice? ¿Pronto? Se dice pronto, sí. ¡Madre mía! Tengo alguno más, pero fallera soy 40. Sí. Muy bien está. Cuéntame, presidenta, ¿este es tu primer año como presidenta? Sí, es mi primer año. ¿Y? En directiva estoy desde que tengo 15 años, pero bueno, como presidenta es mi pues primer año. Pues también se dice pronto, desde los 15 años. Sí, sí. Llevas unos cuantos añitos en directiva. Creo que me he dejado de estar en directiva en uno de los embarazos, pero... Creo, tampoco estoy segura. Tampoco lo tienes muy claro. No lo tengo muy claro. Vamos, que hasta los nenes directamente habrán salido ya tomando notas de yo todos los actos. Yo he estado aquí con la barriga así haciendo cabalgata en lino. O sea, sí. Vamos, que lo deben de llevar más que en la sangre. Eso sí. Cuéntame, ¿cómo te lanzaste? ¿Qué fue lo que te decidió? Bueno, pues porque, a ver, el presidente anterior llevaba ya 8 años y quería descansar un poco y bueno, pues estábamos en su equipo directivo. Y vamos, tampoco dejar una falla así sin presidente, parece que nadie se animaba. Y bueno, pues lo comenté en casa, porque claro, tenía que hablar con mi familia. Ese gusanillo que... Y nada, pues surgió y busqué apoyo y me formé una directiva. Antes de presentarme yo pues hablé con gente que consideraba que tenía que estar en mi directiva para poder ser presidenta y me lancé. Muy bien. ¿Y la familia qué tal lo lleva? Bueno, bien, los lleva todos de culo, pero bien, muy bien. Vamos, sí. Yo creo que aún siendo fallera mayor, falleras mayores y presidentes también suelen llevar con lo que... A ver, mis hijos me ayudan mucho, ya son mayores y ellos por lo menos me quitan faena, que ya es mucho. Qué y guay. Mi marido en todo lo que puede me ayuda también. Vamos, él es muy tienes, fallero también. Que tienes en casa otro pedazo de equipo bien, bien sí, formado, sí, qué sí. Guay, qué guay. Eso es, bueno, es bonito y es una alegría oírlo, la verdad. La verdad es que sí. Bueno, cuéntame, tu directiva, ¿qué tal? Pues bien, a ver, en estos tiempos que la gente, vamos, tan agobiada de trabajo y demás, pues es complicado formar una directiva que funcione realmente. Es difícil porque la gente, pues todo el mundo tiene sus circunstancias personales y tal, pero la verdad es que bueno, en los momentos que deben estar están... Y tenemos esos grupos de trabajo que están funcionando muy bien. Por ejemplo, este año en festejos hemos hecho una cosa nueva que bueno, independientemente de que hay un vicepresidente encargado del área y un delegado de festejos y tal, hemos hecho equipos de trabajo que se ocupan, o sea, se reunieron gente de diferentes grupos de la falla. Ajá. Y cada grupo se está ocupando de preparar una de las fiestas del año. Ah, muy bien. Entonces, bueno, es una manera de involucrarse y la verdad es que está funcionando. Y de distribuir también un poco el trabajo entre todos y que no caiga siempre sobre los mismos. Exacto, y cuando tienen la fiesta o tienen que montar algo, bajan a ayudarles. Y es un poco una manera de involucrar a la gente. Sí, ¿no? Lo que es trabajo en equipo, pero toda la falla, llevando toda la falla a una. Porque es que nosotros durante todo el año tenemos muchas actividades porque, como han dicho ellos, participamos en teatro, tanto infantil como mayor, participamos en concurso de presentación infantil y mayor. También. Entonces, aquí el casal está abierto todos los días y aquí ya hay mucha actividad, entonces tienes que estar rodeado de una buena directiva. Entre unas u otras, claro, y un buen equipo de apoyo. Exacto. Muy bien. Cuéntame tu comisión, ¿qué tal es? Hombre, pues para mí la mejor, ¿qué voy a decir yo? Ahí está, esa era la respuesta, claro que sí. Yo creo que es una comisión muy activa y una comisión muy de falla, muy de monumento y muy de fiesta también, ¿por qué no decirlo? Muy de que la falla sea completa, ¿no? En todos los aspectos. Sí, exacto. Muy bien. La pregunta un poco puñetera. ¿Qué tal la relación con los vecinos? Bueno, no es mala la relación con los vecinos. A ver, siempre hay casos. Sí, siempre hay uno que parece que esté asomado con la cabeza, mirándome la mirilla para ver si entra para que cuando pongas el primer pie dentro.
hay quien le molesta, dónde pones el barracón, todos los años te preguntan si por qué lo mueves o no lo mueves, porque piensan que eres tú el que lo empujas y lo pones donde quieres, sí, eso es así, pero bueno. Lo mismo se piensa en que toda la comisión a una lo va empujando. Sí. Ellos piensan que tú pones el barracón donde quieres y esas cosas, pero bueno, hablando se entiende la gente, tampoco... Correcto. Creo que es un barrio que respeta mucho la falla y es muy fallero. Es un barrio bastante fallero, yo creo. Qué guay, cómo me alegro, porque sí que es verdad que hay otras comisiones que no tienen esa suerte, que a lo mejor tienen un poquito más, lo tienen un poco más complicado, o igual a lo mejor en condiciones de la calle, y el barrio igual a lo mejor sí, pero tampoco los apoya tanto. Este año, por ejemplo, estamos a expensas de que peatonalicen la plaza. Uh-huh. Que es un proyecto que ya lleva tiempo y se suponía que bueno, que en breve, en septiembre iban a comenzar, pero bueno, todavía no han comenzado. Y sí que para nosotros ha supuesto un poco un trastorno porque tenemos que cambiar la ubicación de la falla. Ay, claro. De un lado a otro. Pero bueno, ellos nos explicaron sus motivos de por qué lo hacen y de qué manera. Y nosotros les explicamos nuestras necesidades y hemos llegado a un acuerdo. Y bueno, yo creo que muy bien. Qué guay, qué alegría poder oírlo. Muy bien. Bueno, cuéntame, ¿sabemos en qué año se fundó la falla? Bueno, sé que este año hacemos 60 años, o sea que... Pues hace 60... No, 59 es, puede ser. Sí, es el 2019, sí, ¿no? Sí, en el 59. 59, 60 años hacemos este año, sí. Mira qué bien. Sí. Vaya, vaya. Y había otra, sí, se me acaba de escapar por completo. Pero bueno. Bueno, cuéntame de momento... Con el sector, ¿qué tal con los presidentes? Muy bien, porque ya los conocía a todos. Bueno, hay alguno nuevo, pero ya los conocía, porque como te he dicho, yo siempre he estado en directiva y he ido algunas veces a las reuniones del sector y tal, y algunos son amigos. Es muy bien, la relación es muy buena, la verdad. ¿Con las falleras mayores? Las conozco poco, porque realmente hemos tenido una presentación solamente y no las conozco mucho. Bueno, y luego también muchas veces es habitual que ellas van por su lado, claro, presidentes claro. por otro, sí. cada uno... Pero vamos, seguro que bien también. Sí, ya. Y cuando nos hagan una cenita así, una quedada, muy bien, seguro, ya lo verás. Me lo creo, porque seguro además con todo el ejercicio que queda por delante Exacto. aún, me lo creo, me lo creo. Bueno, cuéntame, ¿actividades aquí en La Falla? Bueno, pues, a ver, empezamos con teatro. Uh-huh. Hacemos teatro infantil, teatro juvenil y obra principal. Bueno, como sabéis, hay tres categorías de teatro mayor, nosotros participamos en dos. Hacemos presentación de concurso, tanto infantil como mayor. Y bueno, y luego durante el año, pues fiestas mensuales, playbacks, también han actuado el grupo de playbacks individual. Playbacks, sí. Cierto, los pudimos ver hace poquito, los tanto vimos. Tanto en la agrupación como en junta han actuado. Uh-huh. Vamos, ya te digo, esto es un no parar. ¿Y qué tal vamos de premios? Pues no sabemos aún nada de premios, pero vamos. Bueno, pero anteriormente... Anteriormente, sí. Mira, el año pasado en obra principal quedamos primeros. Mira. Y nos llevamos también el premio de mejor actor. En infantiles quedamos quintos y Mar se llevó el premio de actor Nobel. Estamos más o menos siempre ahí. Si no estáis en podium, cerquita. Exacto. Qué guay. Sí, y en presentaciones muy bien también, quedamos primeros con los niños y terceros con los mayores. Mira, o sea que... Estamos contentos, la verdad es que... Sois comisión de un nivel alto, ¿eh? Se trabaja mucho, pero bueno, luego pues la recompensa es buena. Y luego el ambiente que crea todo eso. Claro. Porque, por ejemplo, los concursos de presentaciones yo me quedo con el ambiente de los ensayos, que es una pasada, la verdad. Porque la gente se involucra mucho y en la presentación sale desde gente que acaba de subir a mayores hasta gente mayor de 50... 60 años y... Claro, yo lo digo muchas veces. Y todo, y muy que haya veces, porque yo, por ejemplo, para los playbacks animo mucho a las fallas, porque sí que es verdad que el concurso pues ha ido decayendo un poquito. Y yo siempre que a mí me preguntan, yo digo lo mismo. Si la cuestión es ir, porque realmente cuando llegas allí, haces el playback, al día siguiente te quedas de brazos cruzados y dices, ¿y ahora qué hago? Sí, es verdad. Si lo bonito son las horas que pasas montando y preparando. Sí, yo siempre, a mí soy de las que me gusta estar en la parte de atrás, de organizar, soy un poco mandona sí, y de organizanta. Entonces, yo me quedo con eso, ya te digo, yo de las presentaciones me encanta porque el ambiente es buenísimo. Y luego eso se transmite cuando están en el escenario. Y es muy chulo, la verdad. Acabas de decir lo que siempre digo yo a todo el mundo. Si tú lo disfrutas arriba de un escenario... Se nota mucho. Eso luego se transmite. Sí. Qué guay. Cómo me alegra oírlo. ¡Ay! Pocas me encuentro yo así, ¿eh? Sí, poquitas, sí. Bueno, cuéntame, Silvia. ¿Fallera mayor alguna vez? Sí, en el 91. ¿En el 91? ¿Solo un año?
Solo un año, sí. ¿Y fallera mayor infantil? No. No, porque cuando yo era infantil mis padres no eran falleros y era como lo de la falla, era algo que mis padres no... Hasta que le comieron la cabeza para que fuera fallera mayor y al año siguiente se apuntaron y ya han sido pues falleros. Pues bueno, tú sabes lo que dicen por ahí, ¿no? Si no has sido fallera mayor infantil, hay que ser fallera mayor dos veces. En este caso te compensa un poco la presidencia, prefiero se podría que, decir... Prefiero que sea mi hija dos veces. Mira lo que te digo. Pues nada, a la hija, ¿cómo se llama tu hija? Lucía. Lucía, ya sabes... Dos veces, sí. Prepárate, que tienes a la mami que te apoya, así que no te lo pienses, por si acaso cambia de opinión. Habrá que convencer al papi, pero sí la mami. Bueno, papi, no pasa nada, simplemente un poquito de coche y ya está. Bueno, cuéntame, ¿qué recuerdas de aquel año de fallera mayor? Uf, muchas cosas. Además, yo era muy joven, yo fui fallera mayor con 17 años, pero me acuerdo de muchas cosas. La verdad es que fue un año muy bonito. Pues me acuerdo mucho de la entrega de la gente de la falla. Uh-huh. Y me acuerdo de vivirlo todo con mucha intensidad porque, bueno, a mí soy muy friki, muy friki fallera y me encanta, entonces lo viví todo muy bien. Lo vives porque era algo todo. Que no me esperaba ser fallera mayor, porque ya te digo, como a mis padres no les gustaba mucho, pues no. También te dieron la sorpresa. Claro, no lo esperaba, entonces lo viví con mucha intensidad. Y qué muy guay, bien. Qué bonito poder oírlo porque además pero es como tengo que... mejor recuerdo de cuando mi hija fue fallera mayor infantil. ¿Sí? Sí, es como que lo vives de una manera... No tiene nada que ver. Nada que ver, nada que ver. Tengo muy buenos recuerdos de cuando fui fallera mayor, pero me quedo con el año de mi hija infantil. Mira lo que te digo. Vaya, curioso. Sí, no sé por qué, del orgullo de mami será o... Pues seguramente, como siempre digo yo, la madre de la Pantoja, exacto, que va a todas partes. Exacto, claro, sí. Claro. O sea, bueno, sí. La mami nos puede decir lo mismo también por aquí, ¿no? De la peque. Así que, pues, nada, me alegro, vaya, me ha chocado, me ha resultado muy curioso. Pues nada, cariñet, prácticamente hemos acabado ya. Muy bien. ¿Qué te ha parecido? Muy bien. ¿Te lo has muy pasado cómoda, bien? Sí, muy bien. Me alegro. Pues nada, ya solo nos queda dos cositas, que es mirando a cámara, ¿vale? ¿A quién tienes que darle las gracias por ser presidenta este año y por qué tenemos que venir a conoceros? Bueno, pues quiero darle las gracias a mi familia que me apoya en esta locura de ser presidenta y evidentemente a mi comisión, que están ahí para lo que necesite. Y tenéis que venir a vernos porque este año hemos hecho una apuesta muy fuerte por el monumento. Y yo creo que valdrá la pena venir aquí a Extra Radio a ver nuestra falla. Pues porque, entonces... Porque va a dar muchas sorpresas, yo creo. Sacaremos huequecito de donde haga falta, intentaremos pasarnos. No puedo prometer nada. Estáis invitadísimos. Allí. Muchísimas gracias. A vosotros. Espero que de verdad te lo hayas pasado bien. Muy bien. Y nada, nos vemos a la próxima. Yo tomo nota en la agenda. Tú apunta. Para ir viniendo a los actos y sobre todo a ver el monumento. Muy bien. Nosotros nos vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida con la fallera mayor. ¡Hasta ahora! Univers Faller, ¿te gustaría que publicáramos noticias de tu comisión? ¿Te gustaría que todo el mundo se enterara de los eventos falleros? Si es que sí, mándanos tus noticias falleras a noticias@universfaller.es. Bueno amigos, pues ya hemos vuelto de este pequeño descansito y estamos con la fallera mayor. ¿De qué falla? Arzobispo La Echea, San Marcelino. ¿Con quién estamos? Con Paula Navarro Bayone. Bueno, Paula, cuéntame, ¿cuántos años eres fallera? Poquitos, la verdad que poquitos. ¿Poquitos? Sí, llevo 3 años en la comisión, pero la verdad, a ver, como si ya sé toda la vida, no, pero me siento muy acogida, muy querida. Entré en un grupo en el que ese año fue la fallera mayor, al año siguiente también ha sido la amiga, y este año digo, pues... Vamos, una detrás de otra, sí. Que llevas 3 años. Sí. Pero de fallera a fallera de esta... O sea, de esta comisión, sí, a ver, yo... ¿Y anteriormente? Más follonera que fallera. ¡Anda! Sí, yo era de Picaña, bueno, yo soy de Picaña, ahí tenemos 3 fallas, y bueno, en fallas pues íbamos dando vueltas por ahí, también nos veníamos a fiestas de Valencia, a ver castillos, mascletas, a mí las fallas siempre me han gustado, eso sí que es verdad, tanto la ofrenda como todo, y encontré la oportunidad y dije, pues, hacia adelante. Adelante, sí. Di que sí. Bueno, ¿y cómo que este año fallera mayor? ¿Por qué? Porque, a ver, en la falla va por antigüedad, ¿vale? Entonces, yo a mí ya me había cogido la cosilla de querer ser, pero no me esperaba tan pronto, pero como este año no había nadie, dije, pues nada. ¿Por qué no? Pues sí.
Pues ahí estamos, que mira. Hay que perder. Exacto. Nada. Y anda, que disfrutar. Con la parejita que te acompañan, sí, la verdad vamos, es que una sí. maravilla. Bueno, ¿qué me dirías de Marc, de tu presa infantil? Pues que es un niño muy educado, muy cariñoso y que siempre está como tiene que estar. Está atento a todo lo que le dicen y hace caso de todo. Vamos, un caballerito, ¿eh? Sí. Totalmente. ¿Y de Esther qué me dirías? Pues que es una pequeña terremoto. Súper cariñosa, súper divertida y no puedes estar con ella sin reírte y sin pasártelo bien. Vamos, que aburrirte. Nada. Imposible, nada, nada. Imposible. Bueno, ¿y de tu presidenta? Bueno, pues qué decir de ella. Mujer trabajadora donde las haya. Tanto para su familia, para su falla, para nosotros, para todo. Uh-huh. Está siempre ahí al pie del cañón y en cualquier actividad que veas que la falla participa, ella está también. O sea que ninguna pega. Qué maravilla. De ella. Sí, la verdad. Qué es guay. Que sí. Bueno, a Silvia no se lo he preguntado, pero. A ti sí. ¿Alguno de los cuatro es más puñetero que otro? No, la verdad es que no. Tenemos una terremotillo, pero puñetera, puñetera no. Pues entonces queda confirmado que sois un cuadro de honor, vamos, muy bueno y sin punchas no, ni nada. Mira, mira, tranquilitos. Muy bien, todo. Normalmente siempre hay uno y suele ser siempre el presa infantil. Pero en este caso. No, para nada. Aunque el otro día me decían que era más la fallera mayor infantil. Pero bueno. Hay que ver que la verdad es que estando aquí los dos fieras, porque son un par de fieras, sí. Yo pocos me he encontrado como ellos, que me han hablado, como me han hablado sí, ellos. Tienen una naturalidad y, vamos, impresionante. Bueno, cuéntame, ¿la familia qué tal lo lleva? Pues bien. ¿Cómo se lo está pasando? Mi familia muy bien. Mi madre va conmigo a todo, mi padre viene a todo lo que puede. Y muy bien, me animan mucho en todo. Mi madre me ayuda siempre a la ropa, a estate aquí, estate allá, me recuerda las cosas. Muy bien. Qué muy guay. Bien. Luego mi pareja también me apoya mucho, tiene mucha paciencia. Sí. No sé si, pareja, no sé si darte suerte o el pésame. Que no. La bendición que no. O el pésame. Que no, me no. porto lo mejor que puedo. Que yo sé también lo que es un año fallera mayor, sí. Y sé también lo que conlleva. Entonces, pues hay a veces que sí. Los acompañantes tienen que tener más paciencia de la habitual. Exacto. Sí. ¿Pero es fallero? Sí. Ah, pues sí. Entonces sabe dónde sí, está, sabe ¿no? Sí, sabe dónde está metido. Bueno, pues entonces mejor todavía. Sí. Bueno, cuéntame, tu comisión, ¿qué me contarías de ellos? Pues la verdad que es una comisión muy agradable, muy abierta, te acoge, te pregunta, y este año anteriormente ya... Muy amables todos, pero este año siempre preguntándote qué tal te lo estás pasando, si estás disfrutando, haciendo todo lo posible para que nosotros en realidad disfrutemos de este año al máximo. Y preocupados de ver de que tú estés a gusto también, sí. ¿No? Porque además, poquitos años, 3 años sí. En esta comisión, es que aún voy... Hay que pensarlo. Sí, aún estoy procesando y sin ir más lejos, por contarte una anécdota. Porque tú ya es poquito tiempo, pero el otro día estuvimos en una entrevista, estuve con una fallera mayor infantil, sí. Que acababa de entrar nueva en la comisión, nada más poner el pie en la falla para apuntarse, entró como fallera mayor infantil. Bueno. Yo digo, hay que tener valor. Valor, sí. Entonces, claro. No, yo la verdad es que si no tuviese buena relación con alguna gente de la falla, pues no, porque ser fallera mayor de una falla a la que no conozcas o no tengas aprecio, yo a lo mejor me hubiese esperado más, pero la verdad es que claro, no. A conocerlos, sí. Porque igual también te para un poquito. Sí, pero no, la verdad es que súper amables, súper cariñosos y qué muy guay, contentas. Qué alegría oírlo. Sí, la verdad es que sí. Mucho. Sí. Bueno, cuéntame, ¿actividades que hacéis en la falla? Bueno, pues ya os han mencionado, sí. Playbacks, teatro, presentaciones y lo que se eche por delante, la verdad. Uh-huh. Sí, además las delegaciones trabajan mucho, la delegación de infantiles trabaja mucho para que todas las fiestas y todos los actos importantes, tanto de Marc como de Esther, sean impresionantes. Y yo ya te digo, me quedo con la cara de Marc y de Esther el día de su presentación. Ah, bueno, de su nombramiento. Del nombramiento. Sí. ¿Qué tal fue? Cuéntame. Pues muy bien. La de Marc fue basada en temática de tenis, porque le encanta. Eso nos ha dicho. Sí. Y la de Esther fue como si entrases en un mundo de princesitas, todo de rosita y unicornios y todo súper chulo. Y la cara de satisfacción de los dos fue, qué decirte. Vamos, que habría que verlos, ¿no? Para poder saber lo que es. Un trabajo impresionante para que puedan disfrutar de su bueno, año. Bueno, ¿y el tuyo? Bueno, el mío ya, ¿qué te voy a decir? Me quedé cuando entré a la calle, no sabía dónde mirar. Todo el techo, que no tenemos techo, pero
ramas colgando, como si entrases en una selva, súper bonito. Y luego las mesas decoradas con un gusto impresionante. Es que no hay palabras qué para guay. Describirlo. O sea, para poder describirlo directamente sí. habría que enseñar una foto, decir, directamente es vivirlo en el momento. Sí. Qué maravilla. Sí, la verdad es que no hay palabras para describirlo. Qué guay. Bueno, tú, volviendo a las actividades, ¿en cuántas participas tú? En pocas, ninguna. No soy nada artística, no, no he nacido con ese don. Sí que me gusta bajar a ayudar siempre que puedo, pero bueno, uh-huh. ahora con los estudios no puedo a todo lo que me gustaría, pero sí que intento todos los fines de semana que bajan a hacer algo. Vamos, que enseguida que tienes, de la forma que pueda. Enseguida que tienes un huequecito, sí. una tarde libre. Sí, siempre que puedo. Esa tarde es para la falla. Sí, me gustaría. Muy bien. Más, pero bueno. Bueno, tiempo al tiempo. Ahora porque sí. estás estudiando, pero oye, quizá dentro de un par de añitos o el año que viene, sí. o bueno. En cuanto se pueda. Exacto, enseguida que se pueda. Bueno, cuéntame, tus falleras mayores del sector, ¿qué tal con ellas? Bueno, ya conoces algunas. Sí. ¿Qué te voy a decir? Muy bien. De momento, la verdad es que no nos podemos... Bueno, yo por mi parte no me puedo quejar de ninguna. Uh-huh. Nos llevamos súper bien, muy buena sensación entre nosotras y nos lo pasamos muy bien cuando nos juntamos, o sea que muy bien. ¿Algo que contarme? ¿Alguna anécdota? Bueno, hace poquito tuvimos la cena de entrantes y salientes. Ay, creo que ya sé qué cena es esa, que me hablaron, creo que ya me hablaron de ella. Pues imagínate lo que puede pasar ahí. ¿Cómo de malas fueron? Fueron buenas, yo a lo mejor me lo podría haber esperado peor, pero no, fueron buenas. Eso había oído, fueron ya te buenas. Digo yo que las hay peores. ¿Sí? Sí no, sí, yo lo vi y dije, bueno, vale, va, aceptable. ¿Qué os hicieron? Cuéntame. Nada, nos hicieron ir con blusón uh-huh. y nos pusieron una diadema con unos rodetes y cortaron un trozo de... como de puntilla o que nos hicieron a modo de mantilla y todo, o sea que íbamos con un look divina completo. De la muerte. Sí. Sí, sí. Sí. ¿Y hay alguna novatada que novatada? No, la verdad es que no. ¿No? O no que yo haya sido consciente, pero creo que no. Te lo digo porque yo sé de unas salientes que les quitaron a sus entrantes todos los zapatos. No, no. Y se los no. escondieron eso debajo no, de la mesa no. cada uno se en una parte. Se portaron muy, muy, muy bien. Entre entonces, otras cosas. No, se portaron muy bien entonces. Vamos, me doy con un canto en los dientes. Pero muy buenas, ya veo sí. que sí. Bueno, sí. mientras siempre haya un buen recuerdo de la sí, cena la y que lo sí. pasarais bien, que es lo sí, importante. Fueron súper detallistas con todo. Muy uh-huh. bien, la verdad es que... Me alegro mucho. Sí. Yo también. Bueno, cuéntame, actividades a nivel de sector, ¿qué hacéis? Pues nada, hemos participado también en el concurso de playbacks de la agrupación y el sector uh-huh. y nada, muy bien todo. Y a nivel de junta también, ¿no? También. Igual que el teatro. A lo que, sí, a lo que es, vaya por delante. Muy bien. Sí. Bueno, cuéntame, fuera de la falla, actividades. Bueno, pues me gusta quedar con mis amigos, con mi pareja, ir a dar una vuelta, uh-huh. deporte no. No te va mucho el deporte. No soy yo muy deportiva. Pero te gusta mucho lo que es la vida sociable, ¿no? Sí, me gusta salir a cenar, al cine, a los bolos, hacer actividades así fuera de casa también. Lo que se le suele llamar vida. Sí, que algún día no está mal quedarse en el sofá viendo una peli, pero bueno, hacer cositas. Exacto. También me gusta. Sí. Muy bien. Pues nada, cuéntame. Es que no te lo he preguntado antes tampoco. A ver, ¿qué me vas a preguntar? Porque llevas 3 añitos de fallera. ¿Fallera mayor infantil? No. Me has oído lo que le he dicho a Silvia antes, ¿no? Sí, pero bueno, eso ya no, se verá muy, muy adelante. Eso te iba a decir, digo, pero no. Pero por el momento... De momento no se ha especificado que tengan que ser consecutivos. No, hombre, no, por favor. Las hay que son muy Mis valientes. Padres me matan. Las hay que son muy valientes y llevan el consecutivo, sí. pero... No. Pues ya sabes, hay que tenerlo apuntadito ya por verá, si cae más adelante. Ya se verá. Bueno, ahora sí, cariñet, cuéntame, ¿cuántos trajes teníamos ya hechos? Aproveché una falda que me dejaron y me hice un corpiño. Uh-huh. Y el año pasado me hice un traje entero con corpiño de siglo XVIII y de manga larga. Y este año me hago 3. O sea que en total nos juntamos con 5. Unos cuantos. Con 4 o 5, sí, me más, parecido, o menos, más o menos. Más o menos. ¿Tenemos sitios donde guardarlos? Sí, porque además mi madre está haciendo reforma en su piso y me va a hacer un armario enorme. Pues entonces vamos, el sitio asegurado ya hecho adrede para todo el mundo del ya fallerío tengo un ya lado está.
para mis trajes. No, pero sí, de momento sí que tengo hueco. Muy bien. ¿Y quién te los cose? Me los cose una modista que conocí hace ya unos cuantos años y que estoy encantada con lo que me hace. Vamos, yo le doy libertad absoluta y ya lo sabe ella. Vamos, comodidad, no te pincha, no nada, te... Nada, súper cómodos, sabe lo que me gusta... Y me siento súper, súper bien cuando me estoy haciendo las pruebas. Con mucha ilusión voy a ver cómo evolucionan mis trajes. Qué guay. Todo, sí. Bueno, pues aproveche y mándale un saludito. Un besito a Asun, que ya sabes que estoy encantada con lo que haces. Bueno, ¿y quién te peina? Pues me peina mi tío, que lo hace la verdad que maravillosamente bien. Y también una amiga que de la falla, que es peluquera. Y entonces para algunos actos también voy a que me peine y sobre todo a que me maquille. Porque maquilla... Ay, yo digo, te iba a preguntar, yo digo, ¿quién te maquilla? El maquillaje, vamos... Hace no, mucho también. Sí, y yo que yo no tengo mucha mano para ello, entonces ella sí que es verdad que lo hace con un detalle y con un cuidado que... Vamos, que vas preciosa, perfecta en todos los aspectos. Todo lo que se pueda, sí. Bueno, ¿y con los moños qué tal? Bien, no tengo problema. ¿Podrías dormir con ellos? Duermo con ellos. Has dormido con ellos. Sí. Muy bien. Pues nada, aprovecha, mándale también un saludito. Bueno, pues Esther y Nando, muchísimas gracias por cada vez que tengo algo ayudarme a estar perfecta. Bueno, y ya la pregunta que hemos añadido nueva este año. A ver, ¿qué pregunta? ¿Quién te hace las fotos oficiales? Pues aún no lo sé. La foto oficial del cuadro nos la hizo Amparo Palop. Pero ahora me gustaría hacerme algunas fotos más, tanto con el cuadro como yo en algún sitio exterior o con para mi familia. Para probar también un poquito, a ver... Sí, y aún no lo tengo claro aún, pero bueno. Seguro que seguro bien. Seguro que seguro. Cualquier persona hará bien. Sí. ¿Seguro quedas con el fotógrafo o fotógrafa? Yo creo que sí. Que os hace, vamos, os sacan las fotos perfectas. Yo creo que sí. Bueno, pues ya me has contado un poquito quién te viste, quién te peina, quién te maquilla. Yo quiero ahora que me cuentes un poquito más. ¿De qué? ¿Qué acto estás esperando con más ganas? Pues para serte sincera, bueno, la presentación seguro, pero ahora dentro de poquito, vamos, este viernes tenemos la presentación de bocetos y es una cosa que tengo, vamos, es un acto que creo que tengo muchísimas ganas de que llegue porque es el momento en el que oficialmente enseñamos al mundo fallero los pedazos de monumentos que vamos a tener. Que Silvia ya nos ha dejado caer, que el de este año... Sí, yo personalmente a mí me gusta... Creo que a la gente le va a gustar también. Y también, como Silvia, recomiendo que la gente se acerque a verlo porque, vamos, no va a dejar... Indiferente a nadie, ¿no? Indiferente a nadie, ¿no? Pues igual que le he dicho a Silvia, voy a tomar nota en la agenda para venir a verlo. Yo creo que merecerá la pena, ya te digo. Muy bien. Sí. Bueno, la presentación, ¿te la imaginas de alguna manera? No, y la verdad es que no me la quiero imaginar, ni voy a hacer por imaginarla, ni averiguar, ni nada. Vamos, que ni una canción, no. Si baile, si temática, no. Nada, nada. Confío en que van a trabajar muchísimo y van a poner todo el desempeño que puedan para hacerlo lo mejor posible. Vamos, y... yo creo que teniendo los premios que habéis conseguido... Y yo ya te digo que seguro que me va a gustar. Seguro. Yo tampoco lo pongo en duda, ¿eh? Yo no, viendo el grupo de trabajo que hay aquí... Sí, sí, por lo que me contaba también aquí la señora presidenta, sí. Tela lo que se presenta, ¿eh? Prepárate, prepárate. Es una maravilla. Bueno, ¿y el que menos? Yo creo que no hay un acto que piense que me va a gustar menos o que ya vaya tachándolo de que me gusta menos. A lo mejor habrá días que te apetezca más una cosa u otra, pero a todos se va con gana porque es el único año, en principio, solo es un año y es a disfrutar de todo lo que haya. Correcto, además siempre se dice que como la primera vez, normalmente en todo, luego no hay nada. Así que... Muy bien, pues nada, ahora pasamos a un par de secciones que tenemos para la fallera mayor. A ver, dime. La primera es, elige y dime por qué. Yo te hago unas preguntitas entre dos cosas, y tú me tienes que elegir una. Ay, no me lo hagas difícil, ¿eh? No. Además, tienes la ventaja de que hoy, como bien le he dicho a los peques, se me ha olvidado el guión. Bueno, no pasa nada. Pero, no, si pasa, no pasa nada. Igual a lo mejor te sorprendo, me sorprendo hasta yo misma. Entonces quiero decirte que partes con la ventaja de que igual voy a ser buena y todo contigo. Muy bien. Mejor. Te lo agradezco. ¿Tan nerviosa estás, chica? No, pero hoy estoy cansadita. Bueno. El tiempo tampoco acompaña. No, la verdad es que hace un tiempo muy raro. Bueno, va, voy a ser buena entonces. Vale, pues empezamos con oro o plata. Según para qué.
¿Por qué? Porque creo que cada uno le da un toque diferente a los trajes. Uh-huh. Y tienes que saber elegir para qué traje, qué tela, qué poner. Me gustan los dos. Eso te iba a decir, yo digo, independientemente de que vaya o no con el traje, si tenías afinidad más a uno que otro. No, tengo más trajes en oro que en plata, pero uh-huh. La verdad es que plata también me gusta mucho. Muy bien. ¿Uno o tres moños? Tres. ¿Por qué? No sé, a ver, hay gente que dice que le molestan, que tal, a mí no, y yo creo que es lo que ha habido siempre. Vas cómoda con sí. ellos y te gusta. Sí, la verdad pues es tres. Que sí. Para fallera mayor, ¿banda o caramba? Banda. ¿Siempre? Siempre. ¿Por qué? Porque yo creo que es cuando eres fallera mayor, bueno, tanto estando en la corte o no, uh-huh. tienes tu banda que te acredita como corte de honor o fallera mayor de la falla y todo. Yo creo que se luce mucho, que no desmerece para nada los trajes. Y yo creo que cuando eres fallera mayor, tienes ganas de tener tu banda de fallera mayor. Y poder llevar la insignia, ya tu escudo, el escudo de tu casa, exacto. allá donde vayas. Yo para mí sí. Muy bien. ¿Presentación u ofrenda? Eso ha sido difícil. Ay, sí. Siempre tiene que haber una un poquito más. A ver, no sé qué decirte, la verdad. La ofrenda para mí es un acto emotivo, no, lo siguiente. Uh-huh. Desde pequeñita he ido a ver a la Virgen siempre, no me lo he perdido ningún año. Y para mí ya siendo parte de la comisión ha sido una emoción enorme pasar por delante de ella. O sea que este año ya, ¿qué decirte? Está nuestra compañera por detrás también. Esa. Muy bien. Bueno, ¿mascleta o castillo? Mascleta. ¿Por qué? A ver, no sé por qué decírtelo, siempre me ha gustado más. Siempre he ido a ver más, no sé si es porque, pero lo disfruto mucho más. El terremoto, el sentirlo, sí, ¿no? Estar en el más suelo y notar que vas a... Es una sensación que bueno. Bueno, y ahora sí, la que nos decía nuestra compañera detrás de cámara, San José o Cheperudeta. A ver, San José da lástima porque es el último día y pero también es una manera de que vuelva a empezar todo, entonces San José yo creo que es un día muy bonito y que en el que se puede disfrutar mucho porque son los últimos momentos. Entonces, ¿me elegiría San José antes que a la Cheperudeta? Es que no lo sé, esa pregunta es muy difícil, no sé. Hay quien no se lo piensa y hay quien tira por San José, que suelen ser cuatro contaditas. Y la mayoría suele tirar más por la Cheperudeta. Pero es que también, es que esas preguntas no se pueden hacer. Sí, son difíciles de responder. No. Porque cada día y cada momento te da una sensación diferente, una emoción diferente y no sé. Pues ya está. Pues nada, hemos acabado la primera sección. ¿La primera? La primera. Ahora vamos a por la segunda. La segunda, vale. Que es, define con una palabra. Yo te voy a decir, por ejemplo, Mark, tu presi infantil, y me lo tienes que definir con una palabra. Tranquilidad. Esther. Actividad. Silvia. Paciencia. Tú. Inquieta. Tu comisión. Amable. Monumento. Espectacular. Playbacks. Divertidos. Teatro. Trabajo. Ofrenda. Emoción. ¿Qué me dejo por ahí? ¿Qué me dejo? Esa luego. Seguida. Esas son las últimas. ¿Qué me dejo? Exacto, ahí estamos, el escudo. El escudo. Lo que es la insignia de tu falla. Orgullo. 2019. Especial. Falleras mayores. Divertidas, amigas. Sector. Divertido. Y ahora sí, las últimas. San José. Emotivo. ¿Y Cheperudeta? Emoción. Bueno, pero me las has contestado, poquita estás parado. Pues nada, cariño, ya hemos acabado. Muy bien. ¿Qué te ha parecido? Fácil. Sí, verdad, sí, he sido buena. Muy cómoda, sí, la verdad es que sí. Me alegro. Agradezco.
Pues nada, ya solo nos queda dos cositas, vale. Que es mirando a cámara. ¿A quién le damos las gracias porque seas fallera mayor este año? Bueno, pues para empezar por mis padres, porque me están ayudando en todo lo que pueden, a mi pareja, que está siempre ahí, y al resto de mi familia, porque lo está disfrutando este año y está haciendo todo lo posible porque yo lo disfrute también, aunque ellos no sean falleros, y eso. ¿Y por qué tenemos que venir a conoceros? Porque somos una gran falla. Apostamos por actividades todos los días, tanto por la noche como por el monumento, y yo creo que cualquier persona que se pase por esta falla notará el buen ambiente que hay y disfrutará de cada momento. Muy bien. Pues nada, cariñet, espero que te haya gustado, sí, que te lo hayas pasado muy sí, bien. La verdad es que sí. Y lo mismo que le he dicho antes a Esther, no pestañees, no sea que te pierdas nada, algo. No me o sea, quiero disfrutar nada. Cada momento, sí. Cada segundo de cada uno y de todos los actos que tienes. Muchas gracias. Así que a disfrutarlo. Muchas gracias. Pues nada, amigos, nosotros ya hemos acabado aquí. Ya sabéis que aquí la diversión y las actividades no fallan. Así que no tardéis mucho ni os lo penséis en venir a visitarlos, porque seguro que nos aburrís. Y nosotros nos vamos a un próximo casal, a cual todavía no lo sabemos, pero no faltaremos a la cita. ¡Adiós! Hasta luego.